Esa mujer tiene arte ahora demasiadas mismo. Demasiadas expectativas, ahí. ¿Eh? Malo deseo, no hay esperanza. Cuchillo baila, por mi garganta. Quiero creer, mi hermana, Isabel, 5.000. Vámonos. 5.000, Isabel, nada más empezar. Entre la rama de su cuerpo, aquella noche una serpiente me mordió. ¡Dana! ¡5.000! Tan adictivo que el placer ahora es dolor. ¡Está sexy, sexy! ¡Puro veneno! Esto apostaba 5.000. Como tú. Pero es que el artista en toda regla, ¿eh? No tengo freno ni antídoto, papá. Así que márchate, no tengo más piedad. ¡La locura! De mí, ese hombre me envenenó. Que sufrir, la cordura me arrebató. Ay, de mí, ese hombre me envenenó. Que alguien me diga cómo puedo remediarlo. ¡Qué sabrosura, mi amor! No te de oro. Muchas gracias. Bien, gracias. Bien. Qué artista. Estamos todos de acuerdo. ¡Qué porte, mujer! ¡Wow! ¡Qué porte! ¡Artista! Exactamente, esa es la palabra, artista. O sea, realmente el cantar y bailar, el sabor, la sensualidad, la potencia, el porte, me encantó. Aunque tengo que decir que hay ciertas cositas que hay que mejorar, como tus apoyos en tu voz de mezcla, pero es increíble. Realmente me has cautivado muchísimo. Hombre, es que se merece más pasta. Esta chica es muy buena. Y el outfit, divino. On point. I love it. Gracias. Daira, solamente, yo me voy a quedar solamente con tu postura de salida. Ya con esa postura te digo todo. Mira, puedes mejorar en todo como todo el mundo, como todos los cantantes, podemos mejorar. Por supuesto, por supuesto. Pero has estado... brutal. ¡Fabulosa! Es que ese es el poderío de aquí estoy yo, ¿sabes? Tienes arte. Y el arte es muy difícil, con el arte se nace. Sí. Y tú lo tienes. Es que me dejas sin palabras. Aunque hayas tenido fallos, que lo has tenido por cantando. Es que cantar y bailar en directo, mucho cuidado, no playback, porque cuando se canta en playback, los que canten en playback y bailen, no pasa nada. Pero los que cantan de verdad, de aquí, de esto que tenemos aquí, del diafragma para arriba, de pecho, de garganta y bailando al mismo tiempo, ¡ole tú! ¡Ole tú! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Risto! A ver, sí, ¿cómo superas eso? No, es insuperable. Yo obviamente, el criterio técnico te lo han dado ellas. Yo no tengo nada que decir al respecto. Lo que sí que... te voy a decir por qué yo he dado también al botón. Lo he dado porque... he pensado que lo que estabas haciendo no me entusiasmaba. Me ha parecido que la elegancia es donde dices basta y tú eres explosiva toda tú y has querido explotar en el escenario. Pero a mí me hubiera gustado un poquito más de sutilidad también. A veces es bueno simplemente sugerir más que plantar ahí delante. Súbete tú a hacer eso y a exponerte así y hacer eso. Es que eso es muy complicado. Ha llenado el escenario, vamos. Muchas gracias, de verdad. Vamos a ver
Vamos a ver qué opina nuestro público, qué opina el pueblo, si le gusta más el exceso, la sutilidad, la contención. Ha llenado el escenario sola. Ana. Aquí. Aquí estoy. ¿Tú eres más de sutilidad o te gusta? Yo soy una leona también, como tú. Entonces, partías ya con un poquito de favoritismo por mi parte por haber estado en una orquesta gallega que muchas veces he bailado. Pero a veces, con tan poquito tiempo que tienen para demostrar, a lo mejor si hubiese ido un pasito más atrás de sutileza o un pasito más adelante con sutileza, no hubiera llamado tanto la atención, claro. Y a lo mejor no hubierais ahí votado tanto. ¿Qué has votado? Yo que sí, por que supuesto. Que sí, por supuesto. Muchas gracias. Verónica. Aquí estoy, ¿y tú Jesús. ¿Qué has votado, cariño? Yo he votado que no. Oh. Transmites muy buen rollo, cantas, bailas, energía súper positiva, pero tienes muchas tablas y yo creo que lo podías haber hecho mejor. Creo que podías haber dado mucho más, pero aún así, ole tú. Muchas gracias. Las orquestas son una gran escuela y se aprende muchísimo. Aún así, ole tú, ole tú. Aunque has llenado el escenario bailando, aquí vamos a valorar tu voz. Eso es lo que le vamos a preguntar ahora a nuestros mentores. Daira, ¿cuánto vale tu voz? Es verdad que un artista es una suma de muchas cosas. Claro. Y que uno no puede dejar de que le influyan, aunque este sea un programa de voz. Isabel. Yo fui la primera. Tú fuiste la primera con 5.000... Yo como hablé de tiburón, vamos. 5.000 eurazos fue la apuesta inicial a la que se sumaron Risto y Dana. Así que abrimos las apuestas. Risto. Espera. Que tú no, ya a mí me ha dicho palabra. 26. Right? 26.000 tienes. 26.000, venga. Dale, Dana, dale, sube. Que va de rojo como tú. Me enamoraste completamente, así que 5.000 más. ¡5.000 más! ¡5.000 más! Gracias. Pues yo pongo otros 10.000. Pues otros 5.000, son 15.000. Son 15.000, todavía tenéis dinero para apostar, son 15.000. Y seríais, oye, 15.000 eurazos. Yo estoy en shock, pero literal. Estás flipando, ¿no? Pues mira. Para que flipes más. Risto sube la apuesta a 20.000. Muchas gracias. Tu voz vale en este instante 20.000 euros. Chicas, alguien sube de 20.000, tenéis para subir, ¿eh? Y sube 5.000, 25.000 euros. Bueno, y sube 5.000, 30.000 euros, Risto. Espera, un momento. Un momento, dejadme que haga un balance. 30.000 euros es la máxima cantidad que hay ahora mismo porque tú tienes 26.000 y tú tienes 29.000. Con lo cual, Risto ha pulsado la máxima cantidad. ¿Por 1.000 euros? Por 1.000 euros, Risto Mejide se lleva por 30.000 euros. ¡Anda! La máxima apuesta de la noche, la máxima puja de la noche. ¡Por 1.000 euros! No me la he podido yo llevar. Por 1.000 euros te la ha quitado. Gracias, de verdad. Y se lleva por 30.000 euros. A mí no me gusta esto. Yo quiero el dinero del Monopoly, mejor.